La intensa sequía que afecta al norte de Coahuila se ha visto agudizada en los últimos años debido a la sobreexplotación de los mantos acuíferos de la región de los Cinco Manantiales por parte de la empresa cervecera Constellation Brands. Esto lo afirman empresarios, ganaderos, agricultores y habitantes de los municipios de esa zona, quienes piden frenar esta devastación. La extracción sin medida de agua del subsuelo del norte de Coahuila, que realiza desde hace 15 años la cervecera Constellation Brands, agravó los efectos de la sequía extrema en esta región de Coahuila, por lo que agricultores, nogaleros y empresarios, así como habitantes de los Cinco Manantiales, suman sus voces para exigir que se regule la explotación y, si es necesario, se obliga a disminuir los volúmenes autorizados a la empresa norteamericana. Constellation Brands es señalada por pobladores de municipios como Zaragoza del agotamiento de los mantos acuíferos, pues aquellos pozos en los que podía extraerse líquido a una profundidad de 20 o 40 metros, hoy en día es necesario bajar a los 120 metros o más para alcanzar el espejo de agua, lo que hace imposible para muchos particulares mantener sus huertos y parcelas, además de que el municipio enfrenta una grave escasez del vital líquido para atender a miles de habitantes. Las acequias en los manantiales, los cuales parecían ser inagotables durante décadas, hoy se ven al 40% de su volumen de agua promedio, y otras, como la acequia madre en Piedras Negras, simplemente se agotó desde el año pasado. Según cifras oficiales de consumo de agua en la región, la demanda promedio de agua de todo el municipio de Piedras Negras en un año es de 21 millones de metros cúbicos de agua. Por parte, la empresa cervecera consume en el mismo periodo un estimado de 20 millones de metros cúbicos en sus procesos de producción. Empresarios expertos en el tema por sus actividades ganaderas y agrícolas, entre ellos Jesús Valdés Berlanga, han señalado que aunque la empresa refiera que su abasto de agua proviene de mantos diferentes a los de la región de los Cinco Manantiales, la realidad es que el líquido se extrae de zonas más profundas, en cantidades cercanas a los 20 millones de metros cúbicos por una sola empresa. Mientras las lluvias se han vuelto escasas en los últimos años, lo que dijo, indudablemente, provocará el agotamiento y la no recarga de los mantos freáticos destinados para el consumo humano, el mantenimiento de parcelas y la agroindustria. Los acuíferos bien administrados son para siempre y no tienen por qué dar problema. Ahora, han estado ahí por millones de años. Las cuencas las hemos tratado mal. Ha habido mucha inconsciencia. Pues somos todos, es la realidad. O sea, ¿para qué nos? Es un problema de todos. El también representante del Comité Técnico de Aguas Subterráneas e integrante de la Agrupación de Usuarios del Río Bravo dijo que la escasez de agua es un aviso de lo que sucede con el agotamiento del acuífero Allende Piedras Negras y de cómo se han tratado las cuencas, por lo que es urgente una regulación a agricultores y a la industria. Piedras Negras, nosotros en la ciudad contamos con geólogos que trabajaron en mi cargo durante muchos años y que trabajaron con Comisión Federal, de gran conocimiento, que no los estamos aprovechando. Yo platicando con ellos, y cayendo en mucho, a través de estudio, a través de conclusiones, los termómetros que nos pueden avisar cómo estamos usando el agua. Aunque la cervecera ubicada en Nava no lo acepta, parte de su producción que estaba destinada a realizarse en el fallido proyecto de Mexicali, donde un plebiscito frenó la construcción de una de sus plantas, se trasladó a Coahuila y el consumo de agua aumentó, como lo refleja la construcción de un nuevo acueducto y el aumento de la descarga de agua tratada al río Escondido. Ante esto, el empresario explicó que se debe regular la explotación del agua que usan industria y agricultores, esto con base en las recargas por lluvia y de las cuencas. Cuando hay agua y los acuíferos están saturados, pues no hay problema, úsala. Pero cuando empiezan estas cosas, si no tienes a gente educada, si no tienes a un agricultor que sepa de conservación, y hay muchas tecnologías. Ahora, claro, quieres aplicar esas tecnologías y lo que produce el campo no te paga, ese es otro problema. Las soluciones son duras, nos van a costar dinero, pero si no crecemos en calidad, vamos a ir al diablo.
A decir de don Jesús Valdés Berlanga, hay que tener claro que la prioridad en el uso del agua es el ser humano, por lo que enfatizó que hay que poner atención en los niveles de los manantiales de Allende, Nava, Zaragoza y Morelos, que son un termómetro que avisan que hay problemas. No tenemos por qué entrar en pánico, no hay que acalambrarnos, hay que verlo con serenidad, pero sí darle la celeridad de información, que hay mucho interés ya de la ciudadanía. Con información de Francisco Liñán, Telezócalo.